En algún lugar en América está el peligroso Fussbaum, que es enemigo que está ahí en pantalla. El Fussbaum viaja a través de las ciudades. Y en las ciudades toca a inocentes personas convirtiéndolos en Fussboides. O Fussbuddies. Bueno, estoy jugando esto porque estoy con coronavirus ahora y me dio esta semana y estoy terriblemente enfermo, resfriado. Así que me dieron ganas de jugar Gente USA, compadre, para desquitarme un rato. Los Fussboides viajan a través de los trenes y empiezan a infectar a la gente, como pueden darse cuenta. Se supone que ese es Estados Unidos y hay como una predicción que muestra cómo se va a ir infectando toda la ciudad. De gente usa. Eres el único que puede salvar el país de esta Fussbomb. Con tus cristales especiales tú puedes transformar a los Fussboides a una apariencia normal y vuelven a ser gente nuevamente. Qué buen juego. Cuando tú necesites más cristales, tú puedes hacerlos crecer en cualquier lugar, en cualquier momento. Estos se multiplican solo. Ahí no se le multiplicaron tanto, ahí sí. Puede ayudar con Perdón. Ay. Ya, esas son las casetas de tickets para poder comprarlo. Los tickets para subirse a los trenes y también tienen las casetas de información que te muestra dónde, en qué capital te encuentras y dónde podría estar el enemigo oculto. Ahora nos encontramos en Nueva York, como pueden ver, ahí están las Torres Gemelas, las antiguas Torres Gemelas, está el Empire State de fondo también. Toma estos pocos cristales y detén a la Fussbomb. Buena suerte. Yo te he pasado 100 cristal. Ya, entonces partamos. No quiero jugar un Advanced Game, quiero jugar un juego normal. Estoy con 10 cristales, son las 12 de la noche. En Houston, Texas. Y aquí estoy yo. Mucha gente. He llegado a la ciudad. Tenemos la caseta de tickets. Zona. Bueno, lo que podemos hacer mientras tanto es quizás multiplicar algunos diamantes, pero como hay tanta gente, esta gente al ver los diamantes se desespera y vienen a robarla. Entonces hay que tratar de evitar que me roben los diamantes. Mira los cretinos. Es bueno que igual la gente tenga diamantes, porque así ellos me pueden salvar si en algún momento me llegan a transformar. Bueno, como no hay destino, nos podemos subir al tren a la mala. Ahí me van a tirar para abajo. Lo que pasa es que uno se puede subir al tren a la mala justo antes de que parta el. Toque el último pito el tren y te subes y te lleva. Vamos a dejar unos cristales por acá para que se multipliquen. Puta, siempre hay un weón. Puta, la weón. No te vais para abajo. Mira, son unos flaites, weón. Vienen a puro robarme. Vamos a esperar. Lo que tenemos que buscar básicamente es una caseta de informaciones que nos muestre la ubicación del enemigo. Buena, Coque Goldseo, ¿cómo estáis aquí? Estoy practicando un rato a gente USA. Switch lo ocupo
para entretenerme un ratito. Estoy con coronavirus. Nada agradable, te diré. Desde el viernes con una fiebre atroz. Ya, tampoco hay ticket, o sea, caseta de información. Estábamos en Texas. Vamos a ir a Austin. A Dallas. A las 3:37:30. Gracias, Coque Colseo. A las 3:37:30 llega el tren para irme a Dallas. Son las 3 de la mañana. Ando buscando una caseta de informaciones. En realidad me debería ir en 3:37. Buena, Mauricio. Sí, nada, mejor que jugar un ratito a Atari, weón. A ver cómo me va con Agente USA. ¿A cuál dije yo? 3:37:30, Dallas. Vamos a alejar un poco a los payasos. En 15 segundos llega mi tren. Ese es mi tren. Entonces ahora yo me subo, como ya tengo el ticket comprado, no me tiran para abajo. Tengo 71 diamantes, el máximo deberían ser 100 que tengo que andar trayendo en el bolsillo. Ojalá es que aquí encontremos alguna caseta. Puta nada, weón. Dallas. Ya vamos a irnos a una. Vamos a irnos lejos, vamos a irnos a Chicago ya, compadre. Ya, Chicago 8:21:30. A las 8:21:30 nos vamos y además que esas ciudades tienen casetas de info. 8:21:30. Mira los guiñas, weón, cómo llegan estos weones, weón. Ocho veintiuna treinta. En 30 segundos llegaría mi tren. Que un expreso. Quince segundos llegaría mi tren. Ese es mi tren. Llega a los 100 diamantes, vámonos. Vámonos a Chicago.
Que yo sepa, no, nunca he tenido un remake, pero debería tener un buen remake este juego. Un multiplayer no estaría nada de mal. Claro, súper puntuales lo bueno, ojalá fuera así. Vamos a ir a buscar una caseta de informaciones. Puta, no hay. Pero ¿cómo? Tampoco acá. Ni aquí. Chucha. Buenas, saludos. Draxili. Draxilidan. Draxilidan. Un gran saludo, compadre. Sí, lo malo que ando perdido porque de las tres ciudades en las que he ido no me ha tocado ninguna con una. Con una caseta de información. Necesito una caseta de información para ver dónde estoy parado y dónde está el enemigo. Nos vamos a ir a cualquier lado nomás. No me queda otra que viajar nomás hasta que encuentre alguna ciudad con una caseta de info. Oh, qué espanto, compadre. Buena esta fiebre. Estoy todo transpirado. Es que acá me pongo a jugar de repente Draxilidian. Acá juego y después lo subo al YouTube. Estos son como para jugar en la semana. Me pongo a jugar acá en Twitch. Ya a ver, vamos a ver si. Puta, tampoco ninguna caseta de info. Estoy en Grand Rapids. Ya, vamos a ir a. Vámonos a Flint. ¿A qué hora? A las 5, 7:30. Nunca, hacía mucho no me pasaba eso de que no me encontraba con una. Con ciudades que no me entregaban la info al tiro. De hecho, llevo cuatro ciudades y no he encontrado una caseta de info. Esta es la mía, Flint. Mira, los dejé llenos de diamantes. Les llega a pasar algo, se pueden defender tranquilamente. Sí, en algunas. Sí, porque me parece extraño. Porque Chicago, que es una capital, debería tener, no sé, una caseta de info. Como ciudad capital. Porque hay unas que tienen como un asterisco. Un amigo me lo explicó una vez, pero nunca lo entendí bien. Creo que unas son capitales y otras son pueblos, una cosa así. Acá tampoco, estamos en Flint y. Cacha. Tampoco. Venimos de Grand Rapids. Vámonos a Detroit. Detroit a las 7:10. Así es, me tocó un algoritmo de poca info. Así parece, igual este es un alternativa de versión que cargué de gente usa, pero extraño, pues, ¿cachai? Debería mostrarme. Debería salir una caseta de info. Ojalá la podamos encontrar. Random es como el algoritmo, es como que. Como se estructura el mapa al momento de salir, como lo hace el Minecraft. Los mapas del diablo, claro, como los mapas del diablo, que cuando entráis el mapa cambia random. A ver acá, aquí debería estar, ¿no? Cacha, no hay. Vámonos a Lansing. No, ya cagamos, ya estuvimos en Flint, ya estuvimos en Chicago, ya estuvimos. Puta, Toledo no hemos ido. Ni en Toledo ni Lansing. Vámonos a Toledo. A las 8:13:15. Porque
8, 13, 15. Sí, capaz que sea 8, 13, 15. Capaz que sea una. A ver, Atari. Porque el juego se llama Agente USA Alternativa, versión alternativa, Alt Version. Pero no creo. No creo, porque al principio decía, habló sobre las casetas de info, habló sobre todo, entonces tiene que estar. ¿A qué hora era? A las 12, 13, 15. Claro, la versión sin info. Toledo, 12, 13, 15. Los voy a tirar para acá, para abajo, estos weones. Puta, siempre hay un weón. Ya. La gente usa, compadre, weón. Ahora viene mi tren. Buena. Draxili. A ver, Draxilidan. Draxilidan, así es. Con lo que es link de tu dicho. Buena, buena, compadre. Creo que igual se conecta gente ahí en el Discord. Hace tiempo no me he metido. Toledo. Chucha. Ya, una broma. Vámonos a Cleveland. OH. Now hold a ticket to Cleveland 8. Ya, a las 9:16:45. 9:16:45. Oye, ¿qué onda? Nunca me había tocado que se demoraran tanto en encontrar una caseta de informaciones. A ver, Cleveland 9:16:45. No, no, no es que lo tenga abandonado, es que no me he metido nomás. Tengo que activarlo cuando hago lo en vivo, 9:16:45. Ya vamos. Estoy con fiebre, estoy todo transpirado. La wea, se supone que salí de vacaciones el viernes y justo me da coronavirus. Puta. A los 45 segundos llegaría el tren. Nos vamos a ir a Cleveland. Mira, los buches acá al tiro. Se vuelven locas las weas. Vamos. Vamos a robarle los diamantes. Vamos, vamos. Vamos a pelar. Diamante gratis, diamante gratis. O tal vez como la cura, claro, es la cura ante el coronavirus. Ahí viene mi tren. Vámonos, vámonos a Cleveland. Ya veo que de repente aparece un infectado, compadre. Eso es emocionante cuando aparecen los infectados. De verdad que es muy entretenido eso. Las peleas, weón, es muy genial. Ya, a ver, veamos. Capaz que ya hayan infectado acá. Me contagié el día jueves me contagié, fui al hospital y ahí me pegué un bicho. Ya. Once 19:30.
Ahí viene mi tren. Qué bueno el tema musical. Columbus. Info, por fin, compadre, encontramos la caseta de informaciones. Vamos a ver al tiro. ¿Dónde estamos? ¡Oh! Esto está que arde, compadre. El coronavirus ha avanzado bastante. ¿Ya? Vamos a anotar las ciudades, por el recorrido que tenemos que ir. Nos encontramos en Columbus. ¿Ya? Y vamos a ver dónde está el enemigo. Ahí está. Ese es Des Moines, creo, ¿no? A ver. Creo que es Des Moines. Vamos a ver al tiro. Esa es. No, no era Des Moines. Omaha. El guan se encuentra en Omaha. Perfecto. Nosotros estamos en Columbus. Tenemos que llegar a Indianápolis. Indianápolis. Lo más probable que de. Lo más probable que tengamos que ir a. A ver. Columbus. A Cincinnati. A Cincinnati. Y de aquí ya tenemos que empezar a movernos a Springfield. Puta. Springfield. La otra sería a ver si es que hay un tren desde acá de Madison. De Madison. Y tal vez tenga que pegarme el pique a Chicago. Bueno, ya estuvimos en Chicago. De ahí partió todo. Entonces ya cuando estemos por acá, por Springfield, deberíamos hacer San Luis. San Luis. Después Jefferson. Después nos vamos a Kansas. Estoy anotando para no. Después Topeka. Y finalmente estas tres, Lincoln, Omaha y Des Moines. Lincoln, Omaha y Des Moines. Des Moines. Ese sería el recorrido que hay que pegarse. Entonces ahora vamos a ver en la caseta. Está la cagada. De verdad que hay hartas ciudades que están bastante contaminadas por el lado sur de la del país, weón. Y de verdad que está brígido. Pero está entretenido. No somos malos. Vamos a ver. A ver. Madison, Chicago. Kansas, Topeka, Cincinnati, Indianapolis. Mira, no veo ninguna, weón. Columbus. Peca, no está todo pica, weón, puta no. Ay, weón, ¿qué onda? Vamos a tener que volvernos a. A ver que estamos en Columbus, a ver, ya. No, weón, es que nos vamos a tener que ir por acá. Toledo. Y de Toledo a Chicago. Puta, ya. Ya vámonos a Toledo. Acabo de ver Toledo, weón, a ver. Ah, pero está Cincinnati. Está en Cincinnati, ahí está Cincinnati. Bueno, ahí apareció. OH. Perfecto. ¿Cómo? Listo. A la 1:57 puntos. Vamos, llegó.
Vámonos a Cincinnati. Ya, bueno. Vamos bien, vamos bien. Oh, el juego El Zorro del fin de semana, qué complicado. Qué condoro que me mandé al. Al haberme comido las bolsas de dinero. Ya estamos en Cincinnati. Todavía tendríamos que ir a Indianápolis. Ya me sé algunas ciudades al menos para donde tenemos que dirigirnos. Harta gente acá en la ciudad. Vamos a ir a comprar el ticket. Toda esta gente está limpia. Indianápolis, ahí está. Vámonos a Indianápolis. A las 4:45. Cuatro cuarenta y cinco nos vamos a Indianápolis. Hay que darle igual a estos weones, porque cualquier cosa que pase. Y 5 segundos quedan para que nos podamos ir. A empezar a multiplicar algunas calugas de anticoronavirus. Por si llegan infectados. Ándate, weón, ándate. Eso. Probable que lleguen buenos infectados de acá. Buenas como yo, porque estoy infectado en este momento. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vienen. Ahí viene el tren. Puta, qué puntual, compadre. Nos vamos a correr por acá. Puede que salgan infectados. Nada. Entonces vamos camino a Indianápolis. Después nos tendríamos que ir a Springfield a ver a los Simpsons. Estamos en Indianápolis, compadre. Son las 6 de la madrugada. Los infectados son unos bichos así, son como que son como unos glitch. Mira, casete de información en Indianápolis, buena. Sigue ahí el enemigo. Sigue en Omaha. Ya. San Luis. Nos podemos ir a San Luis. A ver, vamos a revisar. Ya, San Luis está a la raja. Ya. Buena. San Luis, Jefferson, Kansas, Otopeka. A ver. Cualquiera de esos destinos nos sirve. Ya, vámonos a San Luis. A las 6:04. Las 6:04 llegaría nuestro tren para San Luis. Vamos a ver si. Mira, siempre hay un weón. Sí, es inevitable, weón. Ándate de acá. Puta. Ándate, weón, ándate, ándate.
Ya, este es el mío, ¿no? A las 6:04 era. Casi se me va el tren. Estamos en San Luis entonces. Estamos cerca, estamos cerca. Mierda, está infectada la ciudad, compadre. Ahí querían ver a una gente infectada. Ahí hay gente infectada. Y están peleando, abajo están peleando. Están peleando abajo. Todavía están en guerra acá. Oh, me rajé. 92 diamantes. Los weones igual votan porque saben que hay infectados. A ver, acá. Vamos a tratar de salvar esta ciudad. Vamos a salvar la ciudad. Mira, ahí hay más. Concha. Está la weá. Vienes con todo. Me tocó un weón. Me dejó. En 39, weón. No, el héroe no puede estar sin diamantes, compadre. Puta que son weones. Ya, bien. ¿Ahora más infectados para acá? Chucha. Listo, justo. Bueno. Ahora yo necesito recuperar mis 100 diamantes. Sí, pues gente usa, compadre. No puede andar con menos de 100 lucas en el bolsillo, pues. Ver. Parece que la ciudad está salva. Creo. Parece que están a salvo. No hay más infectados. Vamos a multiplicar más diamantes. A los weones. Con hacha. Esos que suenan como que si se rompiera algo. Quiere decir que ya están saturados. El máximo que puede almacenar un ciudadano son 10. Claro, los ciudadanos normales no pueden andar con más de 10 diamantes en el bolsillo. Cacha, a ver si se bajan un infectado. Mira, mira, mira. Se bajó un infectado. En esta ciudad están llegando muchos infectados. Tenemos que ir a Jefferson, Kansas o Topeka. Ahí está Jefferson. Lincoln, Omaha o Des Moines. Vámonos a Jefferson. Jefferson City, M.O. No veo Kansas, no veo Topeka, no veo ni Lincoln. No, está bien. Jefferson City. A las 9:10 en punto. 9:10 en punto, compadre. Thank you.
Este debería ser mi tren. Weón, llegó un infectado. Era como pelean. Se rajaron, weón, menos mal. Me puedo ir tranquilo. Vámonos a Jefferson, compadre. Aquí seguro nos vamos a encontrar con un lugar lleno de infectados. Sí, pues Coque Colseo me lo termina hace rato este jueguito, pues. Año, eso sí, se tiene toda la razón, Mauricio. Y ya, de seguro he infectado acá. De hecho, ni siquiera hay pelea, los buenos están todos pringados. Paciencia nomás, paciencia. Paciencia, paciencia. Perfecto, es una ciudad pequeña, ¿eh? Vamos a echar a todos estos buenos de acá. No quiero gente. Ándate. No quiero gente en esta ciudad, compadre. Vamos a cerrar esta ciudad. Ándate, váyanse, váyanse, váyanse aquí. Puta, alcancé a echar un weón. Ya, a ver, veamos. ¿El enemigo sigue acá o no? A ver. Sigue ahí en Omaha. Ya, nosotros estamos en Jefferson, Kansas, Topeka, Lincoln y Omaha. Estos ahueonados se comieron todos los diamantes. Saben que pueden llegar infectados, payasos. No, no, es que queremos diamantes, queremos diamantes. Sale de acá. Lo voy a echar de la ciudad. Hay que echar estos buenos de la ciudad. Estos buenos son puros lumpen que andan haciendo cagas, weón. Mira, weón. Ya, ándate. Mira, llega un infectado. Puta, weón, es uno y. Puta. Llega uno y se. Ya. Da igual, vamos a comprar el ticket. Mira, está Des Moines. Al lado. Omaha no se ve por ahí. Ya, vámonos a Des Moines. Lincoln tampoco se ve. No, ya, Des Moines. Des Moines. A la 11. A la 11:47:15. ¿Cómo lo he hecho estos weones, weón? Mira, bien. Des Moines, 11:47:15. Esta ciudad ya está totalmente limpia. Se baja un payaso que hay que tirarlo arriba al tiro. Ahí se baja un payaso. Bien. En 15 segundos llega mi tren. A Des Moines. Finalmente tendríamos que ir a Omaha. Ahí viene mi tren a Des Moines, compadre. Suspenso, suspenso. Vamos a llegar a otra ciudad contaminada. Cacha, venían puros contaminados del tren.
Ya, llegamos a Des Moines, esta weá está totalmente infectada. Oh, weón, qué mal, 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 mal. Corre, weón, corre. Oh, perfecto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué buena la multiplicada. Ya, vos quédate quieto nomás. Sin miedo, sin miedo. Quédate ahí, weón. Pareciera que no hay más infectados. Oye, se multiplicaron ultra mega rápido. Oh, llegaron. Pareciera que no hay nada más. Weón, miren, llegué al final. El enemigo se movió. Ahí está, el último personaje de la gente USA, compadre. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahora? A ver, vamos a ver qué es lo que dice la caseta de informaciones, ya que tenemos al último enemigo acá al lado. Claro, se movió a la ciudad donde estamos nosotros, a Des Moines, y nos terciamos con él acá. ¿Qué les parece? Aquí estamos con el famoso Fussbaum. Lo pillé. Les presento al último enemigo de Agente USA. Y ahora lo que hay que hacer es tocarlo con 100 diamantes en el bolsillo. Felicitaciones, agente USA. Tú has salvado al país del Fussbaum, de la amenaza Fussbaum, en solamente un día y 15 horas. El Mazindle puede apreciar esto al regresar a la TV. Esa weá no sé qué significará. Elma Sneedle. Apriétese esto al regresar a TV. Aprieta el botón para continuar. Y ya partiría de nuevo una nueva aventura de Agente USA. Así que, bueno, capaz que más rato entre. Ahora voy a ir al baño. Voy a tomarme unos medicamentos para sanarme. Y lo más probable es que más ratito me ponga a jugar otro video game de Atari. Agradecido por la compañía y Traxilidan. Coqueloceo y quienes más estén también ahí viendo la reproducción. Un abrazo. Nos vemos más ratito.